Buenas tardes para todos, bienvenidos a este primer episodio, a este primer capítulo de Podcast de Adviento, y estamos con Juliana para poderlos acompañar a lo largo de estos cuatro viernes. Bueno, bienvenidos. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Sí, nos acompañan Daniel Kerber, párroco de Punta Carretas y vicario pastoral de nuestra arquidiócesis. Y bueno, por aquel lado, María Vir, licenciada en filosofía y doctora en teología, quien además preside la Asociación de Civil de Nuestros Hijos Nos Esperan. Y si les parece, podemos arrancar por el principio, ¿no? Digo, podcast de Adviento, bueno, ¿qué estamos celebrando en el Adviento? Este primer tiempo del año litúrgico que se enmarca obviamente en la venida de Cristo. Uh-huh. ¿Cómo podríamos definirlo un poco? Muchas veces cuando nos ponemos en la clave de Adviento, lo primero que se nos presenta es la Navidad, porque es lo que culturalmente tiene más peso. Sin embargo, cuando hablamos de Adviento, Adviento viene de una palabra latina, Adventus, que quiere decir venida. Entonces se refiere a la venida de Jesús. Pero litúrgicamente, los primeros domingos de Adviento no están referidos a la venida, a la Navidad, sino que están referidos a la segunda venida de Jesús. Por eso podemos decir que hay dos venidas: la venida histórica de Jesús, que es la Navidad, es decir, es un hecho histórico, el hecho de que Jesús haya nacido, que haya desarrollado su ministerio, que haya muerto bajo Poncio Pilato, como lo decimos en el credo, y que haya resucitado. Pero también Jesús promete la segunda venida. Entonces están el primer Adviento pasado, el segundo Adviento, la segunda venida de Jesús futuro, y está el Adviento intermedio, que es la venida constante de Jesús, que dice, Jesús dijo: miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la palabra, en los sacramentos, en la vida común, Jesús se hace presente. Entonces, en la primera semana particularmente, la liturgia acentúa no tanto la Navidad, sino la segunda venida, y esa actitud de expectativa que despierta la certeza de la venida de Jesús, aunque tenemos un poquito de dificultad porque hace 2000 años que estamos esperando, y a veces la esperanza decae un poco esperando 2000 años, ¿no? Y hablando justamente de la esperanza, qué importante sí, que es, ¿no? Sí, como en esta espera de Jesús en sus venidas, también como preguntarnos qué rol tiene la esperanza, qué importancia, y cómo nos podemos preparar y cultivarla también en nuestro día a día y más en este Adviento. Qué interesante. Bueno, Padre Daniel, el miércoles pasado en la misa de mañana en la Capilla de San José, uh-huh, también habías nombrado esto. Exacto. De como la segunda venida de Jesús, y si realmente lo esperamos, ¿no? Uh-huh. Como que si esa esperanza como virtud teologal la tenemos realmente con respecto a su segunda venida. Uh-huh. Y me acordaba, hablo más bien desde la parte como teológica, uh-huh, máximamente académica, cuando en esa homilía tuya me acordaba de una anécdota. Hubo hace como creo que 2 años, estábamos en Oxford, nos invitaron a lo que sería como Emerging Scholars en uh-huh, Aquinas, que uh-huh, era como académicos emergentes que estudian, aquí no. Entonces uh-huh, nos seleccionaron como 20 y estábamos en Blackfriars, que es como el college de uh-huh, los dominicos, uh-huh, y así como estudiando, y todo uh-huh, muy académico. Y cuando llegamos a la pregunta de la segunda venida, como que quedó como frío el tema, uh-huh, como que no lo podíamos mucho como elaborar. Y era como más cristológica la uh-huh, discusión, estábamos hablando de la tercera parte de la Suma Teológica, uh-huh, que es la más cristológica de Santo Tomás. Y entonces, como que una cosa que llamaba mucho la atención era el juicio final que fuese público. Uh-huh. No sé por qué nos habíamos detenido en por qué uno esperaría el juicio final público, como que al revés, como que qué vergüenza, cómo podemos cultivar la esperanza para eso, todos nuestros pecados. Bueno, y me acuerdo que el sacerdote, que es el director del Instituto de Santo Tomás ahí en Blackfriars, nos hace una anécdota que a mí me resonó mucho por mi trabajo en la Asociación Civil que también nombraban, ¿no? Y que él nos dijo que él, que a veces las personas no estamos tan preparadas para la segunda venida de Jesús, o no tenemos tanto la esperanza puesta ahí. Y él tenía, era sacerdote y trabajaba en las cárceles, uh-huh, en Inglaterra, y un día, en la pastoral,
se había encontrado a un señor que nunca salía de su celda, que no estaba, o sea, solo, solito, y solo como que rayaba y no, o sea, no había como contacto con otras personas y tampoco había mucha apertura. Y un día, charlando con él, le dice: yo lo único que espero es la segunda venida de Jesús, el juicio público. Y fue como, fa, como que a mí por lo menos eso me dejó pensando, como que increíble lo que debe ser este mundo, como para que uno realmente espere como no solo ese encuentro con Jesús, sino ese encuentro con la comunidad entera de la humanidad, donde nos encontramos y me imagino que Dios nos examinará en el amor. Sí. Entonces, bueno, como que a mí esa, lo de la esperanza. Sí, yo creo que también la dimensión humana de nuestra capacidad de esperar siempre es limitada. Y también en la cultura que vivimos de lo inmediato, esperar algo que va a pasar no sabemos cuándo, prácticamente lo vivimos como si no fuera a pasar. Y también dentro de la iglesia tenemos el riesgo, bueno, la experiencia tuya de que se proyecta esa segunda venida, ¿qué pasa, no? Entonces lo profesamos en el credo, pero muchas veces vivimos como si, bueno, yo me voy a morir y no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces me parece que también, bueno, por algo también la iglesia como madre nos pone esta clave como para decir, bueno, miren que esto existe y nuestra esperanza no es solamente un optimismo, porque a veces dijimos, estamos medio bajoneados, entonces vamos a tener algo que nos levante claro, el ánimo. Y no es solamente un optimismo, sino es la certeza de que Dios cumple sus promesas. Entonces, a veces en tiempos electorales, como pasamos, uno dice, hay una cantidad de promesas, uno no sabe también cómo se pueden cumplir las promesas, pero la certeza que Dios cumple sus promesas, ¿no? Entonces, si Jesús dijo que iba a venir, va a venir. Entonces, bueno, ¿cómo eso levanta? Y hay veces que también con la cultura una cultura formada y toda formación supone una deformación, cuando uno presenta a cierto campo etario la segunda venida de Jesús, uno dice, ¡ay, que va a venir Jesús! Como cierto miedo. También porque está asociado algunos dichos de Jesús que dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, y eso quiere decir imprevisible, pero el hecho de que use la figura del ladrón, dice, yo no quiero ser robado. Entonces, genera miedo. Y uno se imagina, si va a venir un amigo, y si viene de improviso el amigo, lo primero que hace es alegrarte. Claro. Entonces, y eso es sorpresa. Lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, como la iglesia tenemos que cultivar también esa dimensión para descubrir que la venida del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Y por eso yo jorobo en la misa diciendo que nosotros nos apretan el botón y dicen, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, apretan el botón, ven Señor Jesús. Pero sí. Si me pongo a pensar que lo digo, no, pero mira que tengo que hacer una cantidad de cosas antes de que vengas. Sí. Entonces digo, capaz que ese es el tema, ¿no? Los méritos que uno espera hacer y tal vez vaya por ahí. Sí, pero lo que pasa es que también esa clave de mérito es un poco, desde un punto de vista teológico, después hablamos con la teóloga acá, porque, por ejemplo, en el prefacio de los santos dice, cuando hablo de los santos, que son aquellos que tienen más mérito, dice, en sus méritos coronas tus propios dones, ¿no? Es decir, también los méritos son don. Y por eso dice Pablo, somos salvados por gracia, es decir, somos salvados gratuitamente, ¿no? Y bueno, a esa gracia el Señor nos dice, recibíla. Lo que tenemos que hacer, la fe, es la capacidad de acoger ese don que el Señor nos da de la comunión con Él. Y esa comunión no es solamente la comunión acá, sino que va a ser también una comunión perfecta. Y esa segunda venida que esperamos es la comunión perfecta de Dios con nosotros y de nosotros con Dios y de nosotros entre nosotros, ¿no? Entonces digo, eso ciertamente que despierta nuestra esperanza y tenemos que tener el lenguaje adecuado para poder comunicárselo a la gente. Porque hay muchas veces que no usamos un lenguaje que la gente pueda comprenderlo existencialmente. Sí, que además siento que cuesta como aceptarlo y que, bueno, si es de Dios, siento que es con el amor. Entonces, claro. Alguien que te ama y alguien que amas, lo que más querés es estar con él. Entonces digo, alguien que nos ama locamente, bueno, si viene, lo que más quiero es que venga.
¿no? Si promesa esa venida, esa venida es salvación, es juicio, prejuicio de aquel, como dice San Pablo, la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Y esto no quiere decir que no vaya a haber juicio, ¿no? Pero es el juicio de aquel que murió por nosotros. Es decir, que nos amó hasta morir por nosotros, ¿no? Entonces no tenemos que temer. Al contrario, el hecho de que venga, digo, me queda poco tiempo para amar. Entonces quiero gastar el tiempo que me queda, sean 10 minutos o sean 100 años, quiero gastar eso entregándome. Y hablando justamente de esa preparación, está, bueno, por un lado, toda la parte espiritual interna de uno, y también hay un montón de símbolos que podríamos decir que nos acompañan en ese proceso, ¿no? En ese camino que vamos construyendo en el Adviento. Digo, se me ocurre, por ejemplo, la corona, pero hay un montón de símbolos que nos acompañan. Es decir, la corona abre el Adviento, la corona de Adviento son normalmente cuatro velas que signan las cuatro semanas que dura el Adviento, y viene de una tradición, vela viene de velar, que quiere decir, claro, cuando no había luz eléctrica, la luz se producía con vela, y velar quiere decir permanecer en vela, es estar despierto cuando se debería estar dormido. Entonces, la corona de Adviento impulsa a estar vigilantes ante la venida, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces son cuatro velas que se va encendiendo cada domingo, se va encendiendo una de esas velas, y como signo de, bueno, el primer domingo de Adviento está marcado justamente, velen porque no saben la hora, ¿no? Y no velen porque no saben la hora en el sentido de miedo, sino velen porque no saben la hora, porque estén atentos para cuando venga el Señor, porque Pablo dice, cuando se acerquen esas cosas, levanten la cabeza porque se acerca su liberación, ¿no? Entonces, ese encender la vela, y nosotros estamos hechos, somos cuerpo, no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Entonces, los signos, que son elementos sensibles que hacen referencia a otra cosa, nos ayudan a nosotros. Porque yo te puedo decir a vos, vigilen, pero encender una vela, y a veces encender también una vela en casa, o hay muchos lugares que se hace la corona de viento también en la casa, genera esa cosa que no tengo que explicarlo todo. Con un signo puedo decir mucho más que con una cantidad de palabras, ¿no? Y son signos también como para compartir en familia, ¿no? Digo, con nuestros seres queridos también. Sí, o sea, para mí ese es como también el compartir. En el compartir uno también aprende el otro y vive también esta espera compartida y súper fructífera también. Sí, además, esta esperanza no es fundamentalmente una esperanza individual, sino que es una esperanza colectiva. Lo esperamos como iglesia. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento insiste mucho en la clave esponsal, ¿no? Es decir, Dios es el esposo y el pueblo de Israel, y la iglesia es la esposa. Entonces es nosotros como esposa del Señor que está esperando la venida del Señor. ¿Cómo una esposa se alegra con la venida de su esposo? Me imagino, ¿no? Sí, como cada vez. Además, que también creo que lo habíamos nombrado, ¿no? Como que una velita y dos velitas hay cada vez más luz, y tres velitas hay cada vez más luz, y cuatro velitas. Sí, sí, sí. Como que se acerca Jesús y la luz es cada vez más grande, ¿no? Como yo que cada vez nos ilumina mundo. Más. Claro. Yo soy la luz del mundo, que dice Jesús. Y en el prólogo de San Juan dice, Él es la luz, y la luz brilla sobre brilló en las tinieblas, ¿no? Entonces, bueno, y toda la simbología que tiene la Navidad en la noche, ¿no? Y la estrella que vieron los magos, y entonces toda la dimensión de una luz que vence las tinieblas, como anticipación también de la luz de resucitado que va a vencer las tinieblas de la muerte, ¿no? Sí, y bueno, y también es como que vivimos también en un mundo lleno de distracciones y preocupaciones externas que también nos dificultan a la hora de poder sentarnos a vivir el Adviento de una forma correcta para poder prepararnos para la llegada del Señor también. Entonces preguntarnos cómo podemos también evitar esas preocupaciones o esas distracciones que nos alejan un poco también de esto. Sí, a mí ciertamente que el hecho de que estemos acá hablando del Adviento es una distracción, en el sentido de que hay una cantidad de cosas que están pasando, y estás hablando del Adviento acá, y digo, tenerlo presente, es decir, porque ciertamente que no podemos evitar la cotidianeidad
del trabajo, de las responsabilidades, etcétera, lo cual es bueno, porque digo, nosotros creemos que en nuestro trabajo cotidiano Dios también está viviendo, porque Jesús hizo carne, y bueno, los 30 años de vida oculta también era Jesús, Hijo de Dios, presente en medio de nosotros. Entonces, en la vida cotidiana también se hace presente, pero encender una vela nos hace bien para darnos cuenta que en esa cotidianeidad hay una dimensión particular. Y este tiempo, a ver, Dios viene siempre. No viene más en diciembre que en julio. Pero la iglesia, como buena maestra, dice, no puedo enseñar todas las cosas en todos los momentos. Entonces, en el tiempo de Adviento, acentúa esta dimensión y no es que diga, bueno, está, terminó el Adviento, ya no tengo que tener más esperanza, ¿no? Sino digo, bueno, se acentúa esto en otros tiempos, como buena maestra también dice, bueno, está, ahora vamos a potenciar esta dimensión. Entonces digo, son dimensiones internas de nuestra vida de siempre, pero que en algunos momentos se quieren potenciar. Ya seguramente vamos finalizando lo que es este primer episodio del podcast de Adviento, pero para cerrar les quería proponer a los dos si nos podían definir en algunas poquitas palabras para quienes nos escuchan y están comenzando esta preparación, si tuvieran que definir en unas poquitas palabras cuál es la clave o la importancia a trabajar en esta preparación hacia la venida de Cristo, ¿cómo lo podríamos resumir? María. Esperanza. ¿Una palabra? ¿Una palabra? No, podés decir más. Pueden ser pocas. Pero sí, como una clave para que la gente se quede pensando. Esperanza. La esperanza. Esperanza. Para mí, la clave es vigilancia. Y vigilancia, me extiendo un poco más, a pesar de que normalmente son las mujeres las que hablan más, ahora voy a hablar más yo. La vigilancia en tres claves, o tres textos bíblicos de formación profesional de la Biblia. Vigilaré mi camino, dice el Salmo. Vigilaré mi camino para que no se me vaya, para no desviar. Es decir, la primera actitud de la vigilancia es mirarnos a nosotros para ver dónde estamos caminando. Porque si hay una meta, tengo que ver dónde pongo mis pies para dirigirme a la meta. Primero, vigilaré mi proceder. Después dice el Salmo, vigilando medito en ti. Es decir, no solamente miro mis pies a dónde van, sino que tengo que levantar la cabeza a dónde está la meta. Vigilando medito en ti. Entonces levantar la cabeza y ver, meditar en el Señor, hacerlo presente, escuchar la palabra, encontrarlo en la comunidad. Tercero, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Nosotros vigilando, es decir, en la noche nos despertamos para vigilar y descubrimos que aquel que nos ama está vigilando sobre nosotros. Es como la madre que el hijo está inquieto o lo que fuera y se despierta y la madre está ahí al lado como diciendo, no te inquietes, yo estoy acá. Entonces, vigilar el camino, levantar la cabeza, velando medito en ti y al velar nos damos cuenta que Dios vigila sobre nosotros. Confiar. Bueno, con esa reflexión nos despedimos. Muchas gracias, Daniel. Sí, gracias, María. Un gusto.